Es que anda uno atrás de él, pica y pica y pica, pero no lo... Quizá está muy chico. Quizá no le entre su boquita. Ah, si te cargo tu madre. Está chiquito. Espérate. Aquí me voy a enterrar el señuelo en la mano. Agarra de aquí. Y aquí ya no se mueve ya. Tú lo agarras la cola, te cortas. Buenos. Puta, aprovechaste el carro. Están, están. Dale, dale. Entrenamiento para ¿cuál? Para pegar con chanque. Para pegar con chanque. Ah. ¡Ay! ¡Ay, hue puta! ¡Ya me rabó la cabeza! ¡Hiciste como a ver! ¡Ay! Ha ha ha.
¿No era Jurel? Era Jurel. ¿Qué era? ¡Vámonos! A lo mejor un tiburón. Otro jurelito. Era como... Captúrele, verá, captúrele, verá. Una colorada, sí. Espérate, mi amigo. Tranquilízate. Que yo te suelte. Ok. Ok. Vámonos. Otro jurerito. Eso sí me gusta, venir a pagar inscripción de torneos. Yo me divierta. ¡Ah, su madre, mira! No voy a ser tan grande. Cayendo y pegando. Papi, aquí va a salir un jureloncísimo. ¿Pensando qué? Qué bárbaro, cómo se pelean entre ellos mismos, mira. Captura y libera. Ya llevo como 20,000. Mira, con esta chulada. Captura y libera.
Uno. ¿Qué tal, mis amigos pescadores? Buenas tardes. Aquí saludándolos nuevamente. Estamos terminando el segundo día de pesca del torneo de robalo de Centla. ¡Qué bárbaro! No pescamos ningún robalo, sinceramente. Se me escapó uno muy grande. Pero fue el día de la pesca de jureles. ¡Qué bárbaro! Hoy por la mañana, como ustedes pueden haber visto en el video, fue un día de que apenas caía el señuelo y teníamos un pique de jurel. Qué bonito es pelear con estos animales. La recogida de la línea, qué bárbaro. O sea, es muy entretenida la pesca con jureles. Me gustó mucho. Sinceramente nunca lo había hecho, pero pude probar todos mis señuelos. Con todos jalados. O sea, realmente el jurel, cualquier cosa que le tires y pase enfrente de él, lo jala. O sea, fue muy entretenida la pesca. Estuvimos siguiendo los cardúmenes de sardinitas, donde las gaviotas estaban picando. Ahí eran segundos que atacaban y bueno, fue muy entretenido. Paseamos el río Usumacinta y el Grijalva. Y algunas ladyfish y puros jurelitos. Bueno, sacamos uno como de 1.5 kilos. Estaba decente. Todos los liberamos. Únicamente me quedé con uno para comerlo, pues nunca lo he comido y quiero probar a ver qué tal. Así que espero hayan disfrutado el video y nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego, amigos.